Oraciones para la consagración como hijos espirituales de Padre Pío. Oraciones para la vía purgativa. Oración al Espíritu Santo. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante tu soberana majestad, detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a ti, digno de ser amado sobre todas las cosas. Oh bondad infinita, quien jamás te hubiera ofendido, perdonadme, Señor, Dios de gracia y de misericordia. Perdóname mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después que tantas veces tu misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado o inspirado amorosamente. Me pesa. Me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a vuestros dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente con tu auxilio de ya no ser rebelde más a ti, de seguir en adelante tus tiernas inspiraciones con suma docilidad. Con este fin, alumbrad, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortaleced mi voluntad, purificad mi corazón, arreglad todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados que tus dones producen en las almas que te poseen. Concédeme las gracias que os pido en este día, si han de ser para mayor gloria tuya, y para que yo te vea, ame y alabe sin fin en tu gloria. Amén. Oración y propósitos contra los enemigos de mi alma. Viene el diablo y quita la palabra de Dios de sus corazones. El mundo a mí me aborrece porque doy testimonio contra él, porque sus obras son malas. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Señor mío Jesucristo, alistado bajo el estandarte de tu cruz y decidido a seguirte e imitarte, tus enemigos serán mis enemigos. Sé que para entrar en tu reino debo librar contra ellos una dura batalla. Contando con tu ayuda y con la asistencia del Espíritu Santo, declaro que lucharé con todo rigor contra mí mismo, mortificaré mi cuerpo y me negaré a sus exigencias sensuales y vanidosas. Aplastaré mi orgullo cuando quiera rebelarme contra ti o me quiera dar la ilusión de que puedo vivir mi propia vida, prescindiendo de ti. Confesaré con humildad mis pecados. Descubriré con sinceridad mis defectos. Arrancaré de raíz toda pasión desordenada. Sacudiré mi pereza, activando siempre mi vida de oración y de trabajo. Renunciaré a toda posesión que signifique confort inútil y riqueza vana. Solo poseeré lo necesario para vivir y para cumplir mejor la misión que tú me has encomendado. Rechazaré toda idea o pensamiento que contradiga tu divina palabra y todo afecto que pueda contrariar o disminuir mi amor hacia ti. Lucharé también contra el mundo, ese mundo profanado por el hombre, renegado de Dios,
y convertido en un infierno de placeres y vanidades, de ambiciones y de luchas, de mentiras y de engaños, de tentación y de pecado. Rechazaré de plano sus falaces promesas, sus vanas esperanzas, sus mortales atractivos. No me dejaré seducir por su ciencia, ni ilusionar por sus conquistas. Renunciaré a toda persona o cosa que pueda menoscabar la pureza de mi alma, o que se interponga entre tú y yo. No solo no buscaré honores ni dignidades, sino que desconfiaré siempre de los halagos y aplausos mundanos. Estaré frente al mundo en pie de guerra, defendiéndome de sus ataques abiertos o solapados, y luchando de frente contra toda su perversión y malicia. No aceptaré pactos ni treguas, considerando que toda concesión mundana que me haga a mí mismo significará el comienzo de mi derrota. Lucharé también contra el demonio. Él es el enemigo de Dios, la personificación del mal, la negación del amor. Lo venceré siendo consciente de su terrible realidad y estando siempre alerta contra sus ataques sorpresivos y sus maniobras dolosas. Cerraré mis oídos a sus mentiras y engaños, a sus inspiraciones y halagos. Opondré la fuerza de tu santo nombre a la fuerza de su malicia impía, y el poder de tu santa cruz al poder de su maléfica influencia. Señor mío Jesucristo, estos son mis propósitos, mi plan de lucha. Quiero hacerme digno de ti, conquistar tu reino de amor a costa de cualquier sacrificio. Amén. Oración a San Pío para pedir su intercesión. Bienaventurado Padre Pío, tú que viviste como sacerdote y testigo fiel de Jesucristo, nuestro Señor, renunciando a ti mismo y abrazando la cruz de cada día para poder seguirle, te rogamos nos enseñes la humildad de corazón para reconocer nuestras faltas delante de la bondad de Dios. Danos la gracia de la abnegación y el amor a la cruz que Él nos envía para purificarnos y crecer espiritualmente y así glorificar su nombre. Confiamos en tu poderosa intercesión, que en la infinita misericordia de Dios seremos escuchados. Sabiendo que la vida del cristiano no es más que un perpetuo esfuerzo contra sí mismo y que el alma no florece sino a merced al dolor y que para crecer necesitamos del pan básico, la cruz, la humillación, las pruebas y las negaciones. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros.